A finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, doña Beatriz, hija de don Tello de Guzmán, pasaba el verano en el castillo de Villaviciosa, cerca de la ciudad de Ávila. Un día llegó al castillo un emisario que portaba la triste noticia de la muerte de don Tello en campaña contra los moros. Y la plácida existencia de doña Beatriz cambió de forma radical. No solamente había perdido a su amado progenitor, sino que quedó prendada del joven que había servido de mensajero. A pesar de que ella insistió con mil excusas y pretextos en que el joven descansara en el castillo con tal de poder acercarse a él, este era responsable con su misión y partió raudo de nuevo hacia el frente de guerra. Durante días se oían lamentos de la joven, todos lo interpretaron como la tristeza infinita de la pérdida de su padre, pero en realidad este dolor se mezclaba con la angustia de no volver a ver a su amado. Hasta que una mañana gris divisó un caballero que se dirigía hacia su residencia, y no se trataba de su amado, pero sí de una carta de él. Era una confesión de su amor hacia ella, pero nublando su felicidad inicial, descubrió que estaba escrita en sangre derramada por el desdichado. Lo hirieron a muerte y antes de fallecer pudo escribir la misiva. Dicen que tras leer la carta, el pecho de doña Beatriz se abrió cual un volcán rojizo de sangre y llamas, desplomándose muerta al instante.